El desapego al apego. Compañeras y compañeros de viaje, bienvenidos a su programa Conversando con Ana Luz, donde ustedes pueden hacer sus preguntas en vivo e inmediatamente se las voy a contestar. El día de hoy tenemos un tema tan, tan interesante, porque yo sé que te va a mover, que te va a simbrar el día de hoy, que especialmente te va a ayudar a cambiar muchos conceptos que tienes acerca del amor, acerca de los vínculos y lazos afectivos que tienes con los demás. Mira, déjame decirte de dónde se origina lo del apego y, como siempre, nos vamos a la infancia. Pero eso te lo digo rápido. Los grandes estudiosos, los grandes teóricos de la psicología, los grandes teóricos del estudio del desarrollo humano, de la evolución del ser humano, de nuestro crecimiento, desde que nacemos en nuestras diferentes etapas, dicen y coinciden, hay alguna que otra, una que otra variante, pero coinciden en que el apego en el niño es necesario, es sano y se produce en sus primeros meses de vida del bebé. De ahí surge el apego. Y es sano porque el niño necesita estar vinculado a sus figuras de origen, pero especialmente este apego es a la mamá. De hecho, hay un momento en que el niño no distingue que él es otra persona. Esto viene más adelante. En esos momentos de apego, es un apego sano, porque es un vínculo de muchísimo, muchísimo amor entre la mamá y el bebé. El problema es cuando van pasando los años, cuando vamos creciendo nosotros, desarrollándonos, y existe ese apego a las personas, pero aquí también ya se transforma en un apego a las cosas, a los objetos. Y has confundido el amar con el apego. Has confundido el disfrutar tus objetos materiales con el apego. A mí me gusta mucho que en la tradición budista se trabaja tanto, tanto al apego. Y te vas a dar cuenta durante el transcurso del programa que definitivamente tenemos apegos y que hay que aprender a soltarnos. Jorge Salas, muchísimas gracias por estar aquí en tu programa Conversando con Ana Luz, y por ahí se irán reportando el resto de los compañeros. También quiero agradecer a Pablo Zapata, que dejó saludos, que le gusta el programa y él es desde Panamá. Porque acuérdense que este canal de PNLTV.com es las 24 horas, los 365 días del año, y nos ven en prácticamente todos los países de este maravilloso mundo. Matze, también aquí, digan muchísimas gracias al grupo de Aprendiendo a Vivir, que siempre anda por aquí. Antes de entrar al tema, si alguien quiere incorporarse al grupo de Aprendiendo a Vivir, donde todos los días damos temas diferentes, yo estoy en una transmisión en vivo dando temas diferentes. Hoy tengo muchas cosas que decirte, que compartirte. Entonces, entra a mi Face, que es Ana Luz Velasco Flores, yo soy Velasco con Z. Y ahí vas a encontrar muchísimos temas. Se ha hecho un grupo precioso de convivencia y ahí te vamos a esperar. Entonces, déjame decirte que conforme ha pasado el tiempo y hacemos este apego, el apego es un estado emocional, pero ya en estos estadios que te estoy diciendo, se vuelve una forma compulsiva, un estar apegado, porque eso es, a una persona, a las cosas materiales, pero de una manera que ya no las disfrutas, ni disfruta tampoco la persona a la que tú tienes ese apego tan nocivo. Y estás pegado por una creencia que tienes, que tú no podrías ser feliz sin esa persona. Fíjate qué fuerte, ¿eh? Tú no podrías ser feliz sin esa persona, o tú no podrías ser feliz sin un objeto, sin objetos materiales,
sin el dinero, sin tu carro. Sin tu carro, yo he escuchado personas que dicen, es que si le pasa algo a mi carro, yo me muero. Es que si yo pierdo mi casa, yo me muero. Mi casa, piensa ahorita junto a mí, que yo también los tengo, ¿eh? Mí. Tengo mi computadora, tengo mi casa, tengo mi pareja, tengo mi escuela, tengo mi carro, tengo mis hijos. ¿Cuántos mis tienes? Todo es tuyo. Acuérdense la reflexión que siempre les hago. Hasta la ex-suegra es tuya. Mi ex-suegra, oye, es que mi ex-suegra me hace la vida imposible. Ya suéltala. Quita el mí. Mi ex-marido. Y de repente se nos sale, mi ex-marido, mi ex-pareja, ya no es nada tuyo. Es el papá de tus hijos, es la mamá de tus hijos. Pero estamos acostumbrados tanto a los apegos que hasta lo que ya no es mío, entre comillas, hasta lo que ya no es mío, sigo diciendo mi ex jefe, mi ex suegra, mi ex pareja. Por cierto, te entrecomillo mío, porque las personas no son nuestras y qué trabajo, ¿sí? Yo me lleno de orgullo cuando hablo de mis hermanos. Yo me lleno de orgullo cuando hablo de mis hijos. Yo me lleno de orgullo cuando hablo de mis amigos. Mis, ¿sí? Entonces, ni son míos. Tú no los formaste, yo no los formé. Hay una reflexión de Facundo Cabral que me encanta, que dice, ¿cuál tuyo? ¿Cuál tuyo? Bueno, así hablo yo, así, ¿no? Facundo Cabral le dice, ¿cuál tuyo? Si ni, nada es tuyo, ni siquiera un cabello. Tú no formaste, no formaste cada parte de tu cuerpo. Entonces, esta sensación de cuando estás apegado a algo o a alguien, es insufrible, insufrible. Yo de verdad les digo, les comparto muchas herramientas para que ustedes solas, solos empiecen su proceso. Pero si te das cuenta que no puedes, acude con un profesional. Porque esos apegos te hacen vivir en una sensación de amenaza todo el tiempo, de riesgo todo el tiempo, de tensión todo el tiempo, porque si mi hijo se casa y se va, ojalá se case y se vaya de un papá, de una mamá tan posesiva, ¿eh? Y si mi pareja se va a ir, ¿eh? Si eres posesivo, si eres posesiva, se va a ir. Y el dinero, wow, el dinero. Entre más lo atesoras, más se te va el dinero. Esa gente tacaña, con avaricia, que no dispara. Decimos, en México tenemos un dicho que dice, no dispara ni en defensa propia. Para nosotros disparar es invitarte a algo. Pero hay gente, vamos un grupo de, o sea, a nuestras edades, a la edad que yo tengo, muy joven, pues, pero ya todos trabajamos, somos independientes, y sales con un grupo de amigos a cenar, y en lugar de pagar la cuenta entre todos, no falta el que está minucioso. Yo me tomé una Coca-Cola, yo me tomé un botana, eso sí, cómenlo de todos, pero a la hora de las cuentas es insufrible. Yo les digo, eso déjenlo para los que están en la secundaria, en la preparatoria, para quienes apenas están iniciando un camino, se entiende perfecto. Pero que tus amigos que ya trabajan, tus amigas, fíjate cómo hay gente muy pegada al dinero, a la avaricia. Es que me acordé de alguien. Cuando vas a una fiesta de familia, de amigos, de compañeros del trabajo, lo que quieras. Y ya ves que se acostumbra, pues que yo llevo las botanas, yo llevo el guisado. Fíjate cómo la gente se apega hasta un plato de comida. Y tú llegas y pues se acaba tu comida. Y si quedó comida, porque lo que te llevas de regreso es tu refractario, tu traste. Entonces, cuando tú te vas, le dices al anfitrión, ay, deja,
te lo desayunas, lavas tus trastes, ¿para qué te lo llevas todo sucio? La gente que tiene muchos apegos al dinero, así que es así de yo no desperdicio un peso, va a tomar su refractario, va a tomar su traste, no sé cómo lo llaman en tu país, su olla, su cazuela, y se lleva lo que le sobró de comida. Así sea para un taco, como en mi país, al día siguiente. ¿A cuántas cosas estamos apegados que sufrimos? Y a veces decimos, es que tengo un amor ciego por esta persona. El amor no es ciego. Lo que es ciego, se usa como una expresión coloquial, pero en realidad lo que es ciego es el absurdo del apego que tenemos a las personas y a las cosas. Y déjame decirte, ahorita que menciono esto de que el apego a las personas, el daño que hace. Según tú, porque los amas mucho, y ¿sabes qué? Te vuelves insensible a las necesidades de los demás. Y todo tiene que funcionar como tú lo estás diciendo. Porque si se te sale de control algo, te irritas, te enojas, te sientes amenazado de lo que vas a perder, y ahí es donde yo les digo, ¿es amor o es apego? Déjenme saludar a Matze, que ya la saludé, Lizeth Payán, dice, con ánimo de escucharte. Muchísimas gracias, como siempre, Lizeth, por estar aquí. Ana Elizabeth Monroy, maestra presente y atenta, escuchándola. Muchas gracias. Saludos, Sara, dice, saludos, querida maestra. Saludos también para ti. Déjame decirte que cuando tú tienes estos apegos, le robas la vida a los demás y te robas la vida a ti. Ese control que tienen, fíjense, que abajo del apego hay control, no hay amor, es control. Y ese control te desgasta y no te deja decidir, no te deja estar bien, no te deja tomar las mejores elecciones. Pero el día de hoy, tú vas a escoger, vas a elegir, vas a decidir si te quedas en el apego o te quedas en la felicidad. Vamos a un corte y enseguida regresamos a Conversando con Ana Luz.
El desapego al apego. Hay que aprender a desapegarnos de los objetos, de las personas. Mira, estos apegos se crean porque generamos muchas dependencias y siempre, pues también basados en nuestra baja autoestima y en las heridas que traemos. Te recuerdo que si tienes preguntas, puedes mandarlas ahorita, y te las voy a contestar en el mismo momento. Nadie nacemos con apegos, ¿eh? Nadie. Porque es que yo desde chiquito soy así. No, nadie nacemos con apegos. Estos van desarrollándose por nuestra historia familiar, por la sociedad e incluso por la sociedad de consumo en la que vivimos, que te hace muy importante el ir poseyendo cosas para que tú seas más feliz. ¿Te das cuenta? Mira, a veces volteamos alrededor de nuestra habitación, de nuestra sala, de nuestro comedor y te das cuenta que tienes muchísimas cosas que no necesitas, que no son útiles o que ya te dejaron de gustar, que no sabes ni quién te las regaló o por qué las compraste, pero eres incapaz de darlo. Porque decimos, yo no tengo apegos, yo no tengo apegos, ¿no? Ve ahorita, bueno, ahorita no, cuando termine el programa, cuando termine el programa, abre tu closet y date cuenta de cuántas corbatas no te pones, de cuántas camisas ya no usas, de cuántos vestidos ya no los disfrutas. Tus calcetines, zapatos, abre tu armario y te vas a dar cuenta que tienes muchísima ropa, muchísimos zapatos y no es privativo de las mujeres. Te decía, tienes muchas corbatas, tienes sacos que hace mucho tiempo que no los usas y tampoco los regalas. Ni te quedan, ni te gustan, ni les estás dando un buen uso. Tenemos el closet lleno de ropa, pero no lo das. Te das cuenta, no lo regalas. Y entonces te das cuenta que todos tenemos apegos. Hoy empieza por regalar cosas que tienes ahí ya guardadas. El apego de verdad, te decía, no es algo con lo que creciste, no es algo con lo que naciste, es algo con lo que creciste. Y que es una fantasía en tu mente, de verdad, de que si tú no estás así de apegado, es que no amas a la gente. Y antes de irnos al corte, yo te decía, tú puedes decidir estar en el apego o venirte a la felicidad. Porque finalmente date cuenta que vives en un engaño, creyendo que esa persona es tuya, creyendo que todo esto es tuyo. ¿Cuántas personas tristemente, tristemente han vivido un desastre natural? ¿Y dónde quedó mi casa? ¿Mi carro? Y no quiero hablar de pérdidas humanas hoy. ¿Dónde quedó mi trabajo? ¿Mi oficina? Me gusta mucho un autor que dice, ¿sabes qué es lo único que es tuyo? Lo único que es tuyo. Lo que puedes salvar en caso de un naufragio. Y si te das cuenta, cuando suceden cosas así, nos dices, ay, deja llevarme mi computadora, está toda mojada, ¿sí? O ay, déjame llevarme mis papeles, están mojados. Lo único que puedes salvar en un naufragio es a ti mismo, tu vida. Esa sí es tuya, y también entre comillas. Si, no es, si ni siquiera mi vida es mía, y usamos expresiones muy coloquiales, imagínate, lo demás menos. Nos engañamos cuando decimos es mío y entonces por eso sufrimos tanto. ¿Quieres tener y entrar a una vida espiritual, disolver esos deseos, esos apegos? Implica de verdad un trabajo muy interesante. Y te digo, se va empezando. No se trata de que te quedes sin dinero, pero que no seas tan fijado en el dinero. Créeme, créeme, que entre más te fijas en el dinero, menos te rinde. Créeme, que entre más quieres aprisionar a esa pareja,
más la ahogas y llega un momento en que dice, más, no más, porque en esta vida nosotros estamos para ser libres, para sentirnos libres con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Traes a tus hijos aquí. No, yo mis amigos soy totalmente intolerante. Bueno, soy totalmente intolerable a que me estén agobiando, pero mis amigas, mis amigos, menos, menos. Tus hijos los traes aquí, los traes bajo un control. Mis hijos, no quieres que hagan nada. Así se van a casar, así se van a ir. Los hijos, fíjate, cuanta más libertad sienten en la familia, menos se quieren ir. ¿Para qué me salgo de mi casa si aquí tengo libertad, comodidades, amor? Mis papás respetan mis procesos. ¿Con quién salgo? ¿Para qué me quiero ir de mi casa y meterme en un compromiso de casarme a los 18, 20 años? La gente, los muchachos, las niñas que se casan a los 18, 20 años es porque no aguantan el caos familiar y a veces, entre otros factores, uno de los que no aguantan es que la mamá y el papá los asfixian. Por eso te dije que el día de hoy te iba a simbrar con esta idea, ¿sí? Y tampoco irnos al otro extremo, porque yo conozco parejas que dicen, ay, por mí que ella vaya donde quiera, por mí que él se vaya donde quiera. No, yo no soy de apegos. A lo mejor no estás amando. A lo mejor hay una indiferencia, igual con tus hijos. Que mis hijos vuelen, que hagan lo que quieran, que aprendan desde jóvenes. Hay una indiferencia, ¿eh? Para que cheques muy bien, no caer en ninguno de los dos extremos. Y entonces dices, ay, es que yo amo a todo el mundo en libertad, pero nunca estás para acompañar, nunca estás para apoyar, nunca estás para ayudar. Eso no es amar, ¿sí? Es irte al otro extremo de esto que estamos diciendo. Si tú quieres que tus hijos se queden mucho tiempo contigo, ámalos en libertad. Si quieres preservar esa relación de pareja, hay que amar en libertad. Créeme, créeme, que entre más estés encima de tu hombre, más la agobias. Y entre más estés encima de tu mujer, más la agobias, ¿eh? Yo conozco mujeres que corren al primer agobio. Déjenme ver qué me dice Mauricio. Doctora Ana Luz, qué alegría verla. Soy admirador suyo y de tu personalidad y de lo que enseñas. Hombre, Mauricio, qué bonitas palabras. Una frase muy, muy completa. Muchísimas gracias. Sara, maestra, ¿qué técnica puedo realizar para trabajar los apegos? Ay, Sara, hay tantas, tantas técnicas que trabajar, pero déjame llegar al siguiente segmento y te voy a hablar de cuatro puntos para soltar y trabajar los apegos. Y el primero de ellos es hacernos responsables de nuestra vida al 100%. Pero te lo voy a decir en cuatro puntos en unos momentos. Nelson, Nelson, ¿cómo estás? Saludos a Nelson. Marta Flores, buenos días, maestra. Qué bueno que andes por aquí, Marta. Qué gusto. Marta, hay que abrir el closet y regalar muchas cosas. Jesús Vargas, gracias, maestra, por ni inocentes ni culpables y por todos los cursos. Hombre, Jesús Vargas, muchísimas gracias a ti que siempre compartes mis videos. Déjenme platicarles para los que no saben qué es ni inocentes ni culpables. Ni inocentes ni culpables, una nueva forma de amar. Es un curso que está en promoción actualmente, que trae un material impresionante. Les di 10 temas en 8 bonos. Primero les presenté los 10 temas acerca del amor hacia uno mismo y del amor hacia la pareja, para los que están ya en pareja o para los que quieren conseguir pareja. Y les di unos ejercicios, todo está grabado en audios, en PDFs, y les di unos ejercicios de cómo soltarte de esas cargas de las exparejas, porque tal vez no habías pensado en esto, ahorita que digo de apegos,
mi expareja, mi exnovio, mi exnovia, mi exmujer. Y entonces llegan y me dicen, maestra Ana Luz, yo quiero encontrar una relación muy linda de pareja. Quiero encontrar al hombre ideal, a la mujer ideal, que no existen, pero el hombre o la mujer con la que más te puedas acoplar. Y llegan y me lo dicen. Pero me doy cuenta en las asesorías, porque tú sabes que doy asesoría online, me doy cuenta en la asesoría que no han soltado a los exnovios ni las exnovias, que todavía tienes las fotografías, que todavía tienes los recuerdos, que todavía pasas por su casa, que todavía estás muy vinculado o vinculado a la familia. Y hay un ejercicio donde pones a todas tus parejas enfrente, a las que fueron tus parejas, los pones enfrente, los despides, te despides, pero no nada más eso, ¿eh? Hay un ejercicio en donde te das cuenta que ni el otro fue tan malo, ni tú tan buena, ni la otra fue tan mala, ni tú tan bueno. No hay ni inocentes ni culpables. Esas heridas que venimos arrastrando de la infancia, que me gusta mucho ponerles el ejemplo, porque tú mismo lo has dicho, tú también lo has dicho a la gente, quiérete, ámate, respétate, valórate. Y la gente te dice, sí, ¿cómo? Por eso, es que quiérete un poquito más. Sí, pero ¿cómo? Pues respetándote. Sí, pero ¿cómo? Es que tienes que valorarte y de ahí no te sacan. No, no sabemos decirle a la gente y lo peor es no sabemos hacer ese trabajo con nosotros mismos. Entonces, ingresen ahí en mi Face, Ana Luz Velasco Flores Velasco con Z. Me parece que la promoción la quitan mañana y ya mañana aumenta a su costo original, que es un costo bastante razonable, un costo muy merecido porque el material está excelente, de verdad. Hay muchas estrategias, muchos ejercicios, todo con programación neurolingüística, gestal y desarrollo humano. Entonces, ya lo van a poner a su costo original. Cuando yo hago cursos en el precio de lanzamiento, te damos un costo inigualable, porque estoy muy orgullosa de decírtelo. Los cursos están avalados por la Escuela Superior de PNL. Y no hay cursos en internet donde te estén ofreciendo lo que yo te ofrezco. Así que métete, por favor, inscríbete y aprovecha la oferta. Gracias, Jesús, por tu comentario. Rosa Paucar, qué alegría volver, bella. Sí, Rosa, estoy muy contenta de andar aquí con ustedes. El desapego a los hijos, ¿cómo lo trabajamos? Gracias, Dios los bendice. ¿Sabes qué? Marta, vamos a ir un corte y regresando les digo cómo empezar a trabajar los desapegos.
Si acabas de integrarte con nosotros, estamos hablando de este tema que se llama el desapego al apego. Y ya hicimos una reflexión fuertecita aquí de que de una forma o de otra todos tenemos apegos. Y que es cuestión de ir trabajando. Créanme que la gente cuando tiene tantos apegos, les estaba diciendo yo, sufre mucho. Y sufren los que están alrededor. A veces creen que ese amor insano, que esa relación insana, es de verdad un porque te quiero mucho, les comentaba hace rato, y ya nos dimos cuenta que no. Y a los papás y a las mamás me encanta decirles esto, Si ahogas a tus hijos, si los agobias, entre menos los sueltes, más pronto se van. Entre menos los sueltes, más pronto se van. Cuando estamos en estas relaciones, el amor se marchita, el amor se maltrata, lo maltratamos. Y te estoy hablando de pareja, del amor a la pareja, del amor a los hijos, del amor a los amigos, del amor a los compañeros de trabajo, a la gente ante la que tú sientas amor. Y el apego mucho se da. Esto me encanta, es que esto que encontré, que leí, que hallé, me fascinó, te lo voy a decir. ¿Qué haces tú en esos apegos? Sí. Voy a guardar mi teléfono porque lo cuido mucho. Por Dios, por favor, yo les digo, tengo una amiga que cuando llegamos a algún lado, se regresa 4 veces o 5, no llega a 6 porque le decimos ya, por favor, ya vámonos. Y chécate si tú eres así. 4 o 5 veces, a ver si cerré bien mi carro. Y nos vamos, déjame ir a revisar si lo cerré bien. ¿Por qué? Porque si le roban el carro, imagínate nada más que tragedia. Y yo te entiendo. ¿Sabes por qué? Porque nuestras cosas nos cuesta el invertir. Amamos nuestros carros, nuestras cosas. Eso está muy bien. Pero yo les digo mucho, el carro es para que te dé servicio a ti, no para que tú estés al servicio del carro. Estás en el cine y te sales del cine a ver, porque estás tan apegado al carro que no sé que te lo vayan a robar. Y además, ¿qué ganas con hacer eso? Si sales a las 6:15, a lo mejor ya se lo llevaron a las 6:10. Y entre más, date cuenta también, entre más nos aferramos a los objetos, se nos rompen, los perdemos, nos los roban. Yo sé que te está dando mucha claridad este tema, porque estás tan enfocado en que lo vas a perder, que acuérdate, aquí va lo paradójico, lo cuidas mucho porque lo voy a perder y amo mi teléfono y no lo quiero perder. Como estás enfocado en no perderlo, expandes esa energía y ¿qué crees? Exacto, terminas perdiéndolo. Y con muy buenas intenciones, te voy a decir la frase que me encantó. Con muy buenas intenciones en tus apegos, agarras a tu amigo y le dices, esto es por tu bien, tienes que hacer esto. Atención acá, porque esto es muy importante, es impresionante. Tomas a tu marido y le dices, lo que te conviene es esto. A tus hermanos, a quien puedes, porque ahorita te voy a dar los 4 puntos que te van a reflejar por qué eres tan apegado, apegada, porque no tienes una vida llena de felicidad para ti y andas metiéndote en la vida de los demás. Y entonces, fíjate qué hermoso, deja de hacer las cosas por el bien de los demás, porque no lo haces por el bien de los demás, es por tu apego y por tu ego. La rosa, el árbol y la lámpara nos dejan libres y no van a hacer el menor esfuerzo por llevarnos la rosa hacia su aroma, ni la sombra nos va a llevar a la luz,
aunque pudieran pensar que es lo mejor para nosotros. Esto significa que tendrás tu momento como en el nacimiento de una mariposa. La gente tiene su momento. Deja de estarla arrastrando por su bien y porque es lo mejor. Déjame ir a los puntos que les prometí. Son cuatro para el desapego, ¿eh? Cuatro. Aprende a ser responsable, ser asertivo, poner límites, darte cuenta de que te basta con tu persona y toma decisiones desde la tranquilidad más impresionante. Ayer me compartían unos amigos hablando del apego y hablando de los hijos, de una mujer que en diferentes circunstancias, una tragedia, desde familias kármicas, en diferentes circunstancias y en diferentes etapas de su vida, tiene ella cuatro hijos y en un momento se le muere un hijo, posteriormente en otra circunstancia, otro hijo, en otra circunstancia, total, tres hijos. Y actualmente está muy grave su esposo y posiblemente muera también. Yo no sé la mujer cómo puede andar, cómo puede caminar, cómo andar por la vida, porque eso sí, a ti se te pierde tu reloj y tienes sufriendo 6 meses. Imagínate la pérdida de un hijo. Las que son mamás, los que son papás, que ahorita estaban preguntando muy, muy preocupados, imagínate tres. Y ahora que el marido está tan grave y a punto de fallecer, le preguntaron que cómo estaba ella y ella dijo, he aprendido a liberar, ya no a vivir en el apego, aunque sean mis hijos. Ha habido tanto dolor en mi vida que yo no puedo vivir. Y ama a su cuarto hijo, al que le queda vivo. Y el chavo lleva una vida de libertad impresionante. Impresionante en el sentido de que si ya se me murieron tres hijos, pues no lo dejo salir y aquí lo tengo metido en el cuarto para que no le pase nada, ¿no? El chavo hace su vida de una manera muy, muy, normal. Me acordé en este punto porque dice, para seguir adelante, basta con tu persona. Pero bueno, ya les platicaré ese tipo de situaciones y tomar situaciones desde la tranquilidad. ¿Cuál es la primera? Para el desapego, ¿eh? ¿Cómo me desapego de los hijos? Lo primero que voy a hacer, o cómo me desapego de alguien, porque nosotros somos los que nos apegamos, acuérdense, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ser responsable de mi vida. Voy a tomar responsabilidad de mis sentimientos, de mis emociones, de la vida que estoy creando. Tú eres el único responsable de los resultados que obtienes. El único. ¿Cómo te enfoco a esto? Con el apego, diciéndote, estás a veces muy apegado a alguien porque creas relaciones de codependencia. Y entonces estoy esperando que el otro lo resuelva. Por eso es mi apego. Por eso te digo, no es amor. Soy dependiente de esa persona que me resuelva todos mis problemas. Y el otro llega y te hace sentir, a ver, ¿cómo te digo? Déjame poner este ejemplo. Yo soy cancelado, cancelado, cancelado en mi vida. Yo soy muy codependiente. Tengo ese apego a mi papá que siempre me resuelve los problemas, porque yo no puedo. Y entonces, ay papá, tú que sí puedes, ay papá, qué lindo. Y mi papá se empieza a sentir el héroe de la vida. Y yo manipulo, porque yo sé que con decirte, wow, ¿quién no quisiera tener un papá como tú? Y la afortunada fui yo.
Es una manipulación impresionante, porque lo pueden decir con mucho amor, pero cuando constantemente te dicen, papá paga la letra del carro, papá sígueme pagando la escuela, papá ya me casé y ayúdame a mantener mis hijos, y el papá suelta y suelta y suelta, se queda sin un quinto, soy el héroe, y no te das cuenta que estás cayendo en esa manipulación siniestra. Cuando tú te haces responsable de tu vida y respetas la de tu hijo y dejas de considerarlo tonto, lo que haces es respetar que él tome su propio camino y no lo arrastras al aroma de la rosa y no lo arrastras bajo el árbol y no lo arrastras la luz porque le conviene. Dejas que esa hija siga su camino. Yo soy muy de la idea de ayudar a la familia, pero una cosa es ayudar y otra cosa es cargar. Entonces, voy a tomar las riendas de mi vida con mi fuerza, con mis recursos, me voy a hacer responsable y yo ya no voy a estar esperando que alguien venga y me ayude y me anime y me saque de los problemas que además son los problemas en los que yo me meto. La mejor persona para motivarse, ayudarse y acompañarse y romper esos apegos eres tú. ¿Cómo me desapego de los hijos teniendo una vida para ti? Así nos desapegamos, porque los papás, las mamás empiezan a vivir las vidas de los hijos. Ahora déjame cuidarte al nieto, déjame cuidarte a la nieta. Que tienes broncas, déjame hablar con tu esposa porque tienes muchas broncas. No es tu vida. El desapego es dejar a los demás que vivan su vida. Y voy a regresar enseguida a hablarte de los otros tres puntos, que uno es los límites, otro es, les voy a hablar de las cosas materiales y evita hacer cambios en tiempos de crisis. Pero eso te lo digo regresando del corte comercial. Llegamos al segundo punto del desapego al apego. Es que a mí me encantó el título. A mí se me ocurrió como
No le va a gustar. Entonces, el primer punto para trabajar los apegos es, me voy a hacer responsable de mi vida y voy a dejar que la otra persona se haga responsable de su vida para amarnos más sanamente. Y voy a dejar de meterme en la vida de los demás y voy a crear una vida para mí misma. Y la siguiente que ya saben que a mí me encanta es poner límites. Voy a poner límites a esas personas que me están haciendo un chantaje emocional del tamaño del miedo y no pones un límite y no te das cuenta que eres una persona codependiente. Y al estar tan, porque el apego tiene que ver con la codependencia. Y entonces, poner límites a ese chantaje emocional. Si tú te asumes como la única persona responsable de tus resultados, no puedes permitir más que estén abusando de tu buen corazón, de tu buena voluntad, sin que confundas amor y buena voluntad con la dependencia. Muchas veces decimos sí cuando queremos decir no y estás viviendo situaciones que no te gustan porque no te atreves, porque estás apegado al cariño, al amor, al afecto de otra persona. Y si le digo que no, lo voy a perder. No, entonces mejor me aguanto. Pero ¿sabes qué? De nada te sirve hacer eso. Porque finalmente tú vas a decir a todo que sí, para no perder el amor de la gente. Y ni siquiera te estás amando a ti. Entonces, a todo dices que sí y finalmente la gente te va a abandonar. La gente se va a ir. Entonces, no permitas ni entregues a nadie tu voluntad. Y te dije también que el tercer punto es hablar de las cosas materiales que a mí me encanta. El apego a las cosas materiales, imagínate el vivir bajo amenaza, porque tu carro lo estacionas en la calle, sales a la calle con tu bolsa, sales a la calle con el teléfono, oye, qué angustia no poder caminar 5 pasos tranquilo porque quién sabe que te vayan a robar. Las cosas materiales. Grábatelo ahorita muy bien para que te desapegues. Las cosas materiales se quedan. No te las vas a llevar el día que te vayas a vivir al cielo. Las cosas materiales son para que las disfrutes. Sí, tenlas, pero disfruta. Yo les digo mucho, esto es muy del género femenino. Voy a guardar este vestido para una ocasión especial. Y el día que llega la boda de la prima, del amigo, el cumpleaños, el ascenso de tu marido, vas y te compras otro vestido. Y te quedas apegada a esa ropa, te decía ahorita, tanto los hombres como las mujeres, y tienes más y más cosas materiales y no las disfrutas. Tu vajilla preciosa para cuando venga a visita y yo les digo, ay, mira qué padre, ¿verdad? Porque se va a romper, se va a maltratar. No, entonces que la rompa el borracho que invitaste a la fiesta y no tu hijo que por accidente lo haría. Las cosas más hermosas de tu casa las tienes guardadas para un momento mejor, para cuando vengan invitados, en lugar de para cuando esté tu familia. Entonces, está bien que tengas tantas cosas, lo inadecuado es que tengas miedo a perderlas. Si rompen una taza de la vajilla, pues recupérala o compra otra vajilla. Fíjate cuántas cosas piensa ahorita y dilo y hazlo. ¿Cuántas cosas tengo guardadas que no he podido disfrutar para mi familia en ese apego de se va a romper, se va a maltratar, te piden tu pluma muy elegante prestada y ya dámela? Suelta esas cosas, disfrútalas, porque el día que te vayas no te vas a llevar nada contigo. Y les decía que cuando estemos en crisis, ahí no hay que hacer cambios, hay que esperarnos acomodar. Cuando tú estés, te des cuenta, por ejemplo, ahorita que tienes apego a alguien o que alguien está muy apegado a ti o está muy apegada a ti, entonces así como que ahorita que estamos en crisis de una vez me lo quito de encima,
toma las decisiones que tengas que tomar para desapegarte, pero en frío y con tranquilidad. Y déjame mencionar unos maravillosos compañeros que me encontré aquí. Ana Elizabeth dice, yo compro el curso hoy, maestra, en la tarde. Gracias por sus enseñanzas y su tiempo. Muchas gracias, Ana Elizabeth Monroy. Qué bueno que aproveches la promoción. Patricio, felicitaciones, mi doctora. Muchísimas gracias. Geo, es un placer escucharla, maestra Ana Luz. Le abrazo. Yo también te abrazo con mucho, mucho cariño, Geo, y por ahí te escribimos de un pendiente que traíamos. León, está súper el tema, mi doctora, mi compañera. ¿Cómo estás, León Varga? Un abrazo con mucho cariño, te doy un abrazo con mucho cariño. Felipe Alejandre, hola maestra, le mando un abrazo también para ti, un abrazo muy, muy fuerte. Me encanta el tema, gracias por enseñar tanto educativo y divertido, aprender con usted. Saludos a todos, maestras. Felipe, ¿verdad? Nos damos nuestras buenas divertidas. Ay, te voy a hablar del apego antes de despedirme con esta hermosa reflexión. Imagínate que estás frente a una gran escalera y junto a ti y en el mismo escalón está esa persona que tanto amas, que puede ser tu novio, tu pareja, tu novia, tu amiga, tu marido, tu marida, alguien que tú amas, tu hermano, tu mamá, tu papá, y están ahí en el mismo escalón. Y ahí es muy disfrutable estar. Sin embargo, tú puedes subir un escalón más. Tú puedes subir un escalón más, pero esa persona que está contigo no lo quiere hacer, prefiere quedarse en este nivel. No hay problema, todavía si él está aquí, si ella está aquí y tú estás aquí, todavía pueden continuar tomados de la mano. Pero cuando tú subes un escalón más y esa persona se niega a hacerlo, ya las manos empiezan a estirarse, ya no es tan cómodo como cuando estaban en el primer escalón. Y si subes un escalón más, ya estás estirando y el tirón ahí es muy fuerte, ya no es disfrutable ni para ti ni para la otra persona. Y entonces empiezas a sentir que esta persona frena tu avance al siguiente escalón, porque le estás jalando, porque tú quieres que esa persona vaya contigo, te la quieres llevar al aroma de la flor. Acuérdate de esa metáfora tan linda que dije hace rato, y ella no quiere. ¿Sabes por qué? Porque para esta persona no ha llegado el momento de subir de nivel. Así que aquí se queda. Y tú subes un escalón más y ahí sí ya es muy, muy difícil mantenerte unido. Te duele. Y luchas contra tu deseo de que esa persona suba, de no perderla. Pero ¿sabes qué? Tú ya no puedes ni quieres bajar de nivel. A veces sucede algo muy drástico, que tú te bajas. Te bajas. Déjame decirte, ahorita que te comentaba, ya es muy difícil aquí sostenerlo. Cuando este pase, en el siguiente escalón que tú subes, ya inevitablemente las manos ya se soltaron. Y puedes quedarte en este escalón pataleando, llorando, diciéndole que te siga, o lo peor, que te desea yo descender. Y hoy te digo, puedes regresarte, pero el lazo ya no va a ser igual. Siempre le vas a reprochar que no quiso subir contigo. Lo que yo te quiero decir el día de hoy es que por más doloroso y difícil que sea, tú vas a entender que esa persona no quiere seguir avanzando. Y tal vez algún día esa persona lo quiere hacer, pero no hoy. Y justamente esto es lo que sucede cuando nosotros empezamos a desapegarnos de lo que nos hace daño, de lo que ya no nos ayuda. Y cuando nosotros empezamos el camino del crecimiento interior, en ese proceso y en ese avance, vas a perder muchas cosas. Y además te lo digo por experiencia, pierdes parejas, pierdes
amigos, pierdes trabajos, pierdes pertenencias. ¿Duele? Sí, sí, duele. Y duele mucho. ¿Pierdes? ¿Sabes qué? Todo lo que ya no coincide con esa persona en la que te estás convirtiendo. Y puedes pelearte la vida entera porque no quisieron subir o puedes seguir tu camino. Pero déjame decirte que cuando sigues ese camino donde tuviste esas pérdidas, pero vas avanzando, vas a encontrar personas mucho más afines a ti. Personas que gracias a su propio proceso y haberse desprendido de lo que ya no me era útil, de esos objetos materiales o de esas relaciones tóxicas y destructivas, vas a encontrar personas que están en el mismo nivel que tú y que siguen avanzando y que tú vas avanzando con ellos y que tú vas avanzando con ellas también. Y fíjate lo maravilloso, en este avance, cuando tu pareja está a tu nivel, cuando tus hijos están a nivel, cuando todos se apoyan y van avanzando, no hay dolor, no hay apego y no hay sufrimiento. Hay un amor y respeto y compromiso absoluto. Así es la vida, una escalera donde vamos a estar subiendo constantemente. Amigas, amigos, me despido y sigan subiendo de nivel.